Hola, hola, hola. Y desde este ruidoso lugar, bienvenidos a un nuevo video, familia. ¡Con ánimo! Bienvenidos. Bienvenidos, aquí estamos presentes en este video. Órale. Hoy, la verdad, familia, no andaba yo de muchas ganas de salir, pero pues había que salir porque cada día que pasa es un día menos para mi mamá por acá. No tenía muchas ganas porque los últimos videos habrán visto que Marian no anda con nosotros porque está enferma. Ha estado en cama y bueno, no me gusta dejarla sola. Pero vamos a dar un recorridito y ya luego vamos para la casa con ella. Para que mi mamá, que es su segunda mamá, y también yo, pues sigamos ahí cuidándola. Pero bueno, hoy andamos por aquí, cerca de la segunda sección del bosque de Chapultepec. Porque ustedes saben, de hecho me han pedido mucho que visitemos la calzada flotante que se construyó hace poco. Entonces hoy vamos a mostrarles esa calzada, a la vez que mi mamá conoce un poco mejor el bosque. Así que acompáñanos al final porque el video te va a gustar. A estas construcciones así se les llaman periféricos. Bueno, y vean, esta es la segunda sección del bosque. Ya le decía a mi mamá que el bosque tiene cuatro secciones. Grande. La más conocida es donde está el castillo, que es a la que casi todo el mundo va, pero el bosque es inmenso. Esta sección, lo que, bueno, ya la vas a ver, tiene muchos atractivos también, hay cosas, pero como que es más desconocida, siento, y hicieron un puente para enlazar esta sección con la primera. Entonces, al final vamos a llegar al puente porque nos quedamos en Constituyentes en esta estación y el recorrido nos salió al revés. Queríamos empezar por el puente, pero va a ser lo último que vamos a tomar. Pero no importa, lo van a ver de todas maneras. Y si ven a mi mamá sin sombrero, sin nada, y a mí con, no digan, ay, qué mal hijo, no le quiere prestar su sombrero. Ella no quiere ponerse nada. Es que no me queda bien el sombrero. Sí le queda bien. Ahí en casa tenemos varios sombreros. De hecho, le presté uno de los más bonitos con flores y todo. No quiso. Okay. Y entonces, amigos, vamos a empezar con la entrevista. En lo que nos acercamos al Museo del Papalote, la primera pregunta que le voy a hacer a doña Nelis es una que me dejaron ustedes por ahí. Y es que si se pudiera llevar algo de México, ¿qué sería? Algo de aquí para Cuba. Yo creo que alguna vez yo le hice esa pregunta en un video, pero ella ni debe acordarse. Así que se la volvemos a hacer. De acuerdo. ¿Así? Que te dije, si no me equivoco, que me llevaría el cariño y el amor de todos los que me han acogido aquí en este país. Mucho cariño, me parece que te respondí algo así. Ah, está muy bien. Y aparte de eso, ¿algo más que te gustaría llevarte? Bueno, en este viaje quisiera llevarme algunos taquitos, porque cuando llego allá, las amistades me dicen, vieja, ¿no me trajiste un taquito de allá de México? Y yo, se los voy a hacer aquí con harina blanca de trigo, porque eso pesa. Pero bueno, quizás me lleve alguna masa hecha, que veo que las venden aquí. Aquí venden las tortillas ya hechas. Ajá. En la tienda las venden empaquetadas y todo para viajar. Claro, para que prueben el verdadero taco mexicano. Perfecto, entonces tienes que llevarte eso. Bueno, estamos aquí cerquita de este museo. Yo la verdad lo que pasa es que no sé ni siquiera cuál es la temática del museo. Pareciera que es como para niños, sí, algo infantil. Sí. Pero vamos a acercarnos a ver. Sí. Nada perdemos con preguntar y asegurarnos. De todos modos, todos tenemos un niño dentro. Ah, vean, es bastante grande. Ah, pero bueno, dice, gracias por tomarse el juego muy en serio. Quizás sí es realmente para que los niños vengan a jugar acá. Hay tiendas, vean, hay taquillas. Todo está enfocado en la temática de los niños. Efectivamente, muchachos, es para niños, hay actividades, les proyectan películas, pero vean, no calificamos. Entonces, nuestro niño interno no calificó esta vez. Hay que exteriorizarlo más, ¿verdad? A ver, actúa como una niña, a ver si nos hubieran creído. ¿Cómo? No, sí, te lo creo. Está la cara vieja, la anciana esta que tengo yo. La muchacha nos miró así, oye, ni siquiera. Pobrecitos. Cuando podamos traer a nuestros niños, entonces sí. Bueno, mira, esta fuente, que es así bien larga, hasta allá llega, se llama Mito del Agua. La temática central es el agua. Y está diseñada aludiendo a la cultura prehispánica de aquí de México.
Está muy bonita. A ver, vamos a hacerte una fotografía. Para acá, mirad. Tiene calor. Mira cómo aquí en México sí se aprovecha todo el espacio para plantar. No sé qué será esta verde. Ah, lechuga parece, ¿verdad? Parece lechuga. ¿Pero qué lechuga es más rara? En Cuba no son así. Mira eso, qué linda. Ándele. Parecen así como unos pinitos. Sí. Y lo otro no sé si es acelga o qué. Y allá al final se ven girasoles. ¿Ves? Mira, en este pedacito de terreno y se aprovecha. Yo digo que allá en Cuba se debe aprovechar más la tierra. Claro, pero allá ni, lo único que siembran es caña y ya ni caña. Ni azúcar hay. Nada. Ah, caray. Yo tengo un cantero. Ah, tú sí plantas. Que no llega a un metro. Sí, yo ahí siembro cilantro, cebollino, ajíes, perejil. Tengo mi hortaliza pequeña, pero la tengo porque mi patio todo es de cemento, pero tengo mis plantitas. Se aprovecha lo que se puede. Claro, quisiera tener terreno para poder sembrar. Vamos ahora, amigos, al Museo de Historia Natural. Nunca he ido realmente, de más está decir que diga que mi mamá tampoco. Y vi por el logotipo que es como un dinosaurio, así que confirmando mis sospechas, creo que tiene algo que ver con este tema de lo prehistórico. Me gusta mucho eso, así que vamos a ver si podemos entrar al museo el día de hoy. Bueno, amigos, y finalmente vamos llegando al Museo de Historia Natural. No sé qué animal es ese, parece un, ¿qué, un buitre? Sí, porque no tiene... No, guanajo no. Ahí en Cuba le dicen guanajo a los guajolotes, a los pavos. Vamos a averiguar cómo es el tema de entrar al museo. Ahora sí llegamos a la entrada. Miren, mamá buitre dio a luz, ¿no? El huevito salió ya. A ver, ponte dentro del huevito para que sea como si tú saliste de él. Dale. Sí, para eso es. Para la foto. Y se va a salir de un huevo buitre. Ah, exacto. Miren la bebé buitra. Saca tu cabeza. Ande, mírenla. Mírenla. Miren a su mamá. Qué malo eres. Vamos allá, foto. Bueno, amigos, y vean, los boletos cuestan para los adultos 34 pesos. Si eres un niño menor de 3, no pagas. Si ya tienes más de 3, como mi mamá, que es una niña grande, sí tuvo que pagar sus 34. Checa aquí, mira los delfines. ¡Uy! ¡Qué bonito! Me dijo el guardia que estaba en la puerta que andan en reparaciones hoy, así que no vamos a poder tener acceso a todo, pero sí vamos a ver algunas cosas que están sobre el lado izquierdo de aquí del lugar, así que en breve vamos a estar mostrándoles el recorrido. Vean aquí por lo pronto los delfines. Tienen como si el diseño de que estuvieran en el agua, ¿verdad? No te pases, baja por la rampa. Vamos a obedecer, siempre sean respetuosos con las indicaciones. Aquí inicia el recorrido con este osito polar. Miren qué personajes están aquí. El mismísimo Charles Darwin, el que fundamentó o propuso la teoría de la evolución. Alfred Russel Wallace, Alfonso Herrera, Ernst Walter Mayer, Edward Osborne, Lynn Margulis. Aquí los ven con una breve reseña de su carrera. Bueno, aquí mi mamá va a aprender un poco más de historia hoy. El periodo precámbrico, aproximadamente 4.059 millones de años atrás. Merluza. No, estos no son medusas. ¿Eso no? Ah, eso sí. Bueno, a lo mejor era otra especie de aquel entonces. Allá, cosas arqueológicas. Dice que estos son los primeros animales invertebrados, fósiles. Y ven atrás en el dibujo cómo se recrean. Así son los animales que están allá hecho en piedra, en un parque de piedra. Ah, cierto, allá en Santiago de Cuba tenemos un parque de la prehistoria. Sí, con la piedra. Esa saleta parece un tiburón carretera. Y miren los amonites, esto sí me acuerdo de cuando iba a la escuela. Los amonites que eran de los primeros fósiles encontrados. De estos yo en la playa me he encontrado, no así tan brillantes, no sé si eso es natural o lo pulieron. Mira esto, nada más como hay aquí. Un cráneo de gavial. No había oído de este animal llamado gavial. Qué raro, ¿a qué se te parece? No, un caimán. Algo así, ¿no? Vean, no más. Fascinante. Este es el cuello largo, ¿no?
Vean, amigos, no es real, es una réplica del esqueleto del Diplodocus carnegiei. El original en algún lugar debe estar. ¿Qué es? El perezoso. Un perezoso gigante. Tremenda garra. Sí. La lengua. A ver, ¿cómo hacen los canguros? ¿Cómo dan los brinquitos? A ver, ponte como cangurito. Ahí los saltitos. Dale, anda, ven aquí en posición de canguro. Ven acá como un canguro. Eso realmente debe ser, eso no es ni agua real, eso es como... me imagino como silicona o algo. Mira qué lindo tú. ¿Te gustó? Muchacho. Oye, qué lindo. Parece que estamos ahí disfrutando de eso. Yo pensaba que era real eso. Qué bien hecho. Ya ves. Bueno, vamos por acá que nos faltó ver algo más. Dime, ¿qué te parece este? A ver, te voy a decir qué cosa es. Ah, es el tigre diente de sable. ¿Te gustan los tigres? Ah, de lo de lejos. Qué lindo. El perezoso está bello. ¿Qué hay aquí? Un faisán, sí. Faisán común. Faisán común, pero este es grande, ¿no? Wow, ay, está bien sí. Grande. Los faisanes que parecen gallinas, pollo. Parece. Yo no te he visto. Mira estas cabras, parecen cabras montesas. Bueno, hay diferentes animales aquí. ¿Qué es un delante? Ajá. Reno o caribú. Mira estos otros. Son herbívoros. Este es el bisonte. Bueno, realmente yo ahora sí no sé si estos sí son reales o... Parece que sí, que son un balsamo. Porque los pelos se ven como que... Este león parece de repente que está vivo y te va a morder. Sí, sí. Una hembra león africana. Esta tortuga qué bonita está también. Esta es la de Galápagos. María decía tacos al castor. Pensaba que eran de estos animalitos los tacos. Esta es la cacatúa. Ahí en Cuba decimos a algunas personas que son unas cacatúas, ¿por qué? A esta vieja cacatúa. Ay, yo lo digo, pero la verdad que no sé por qué le dicen. Como algunas señoras pesadas, chismosas, sí, algo así, se le dicen cacatúa. El loro. Mira, esto se llama kiwi, igual que la fruta. Mira, ese es el esqueleto. Y no había visto ese animal. Parece un bien. Y mira el esqueleto de este murciélago. Es nada. Es una cosita de nada. Sí, no sé cómo no se ha deshecho eso. Ay, Marian, estos animalitos te encantarían a ti tenerlos de mascota. Cacomixtle norteño y el cachorro de lince. Qué bonitos están. Mira que es el que se infla. ¿No? ¿Dónde fue que lo vimos que tú me preguntaste? Ah, en el acuario. Es el... ¿Te acuerdas? Que se ve bien chiquito, pero te decía que se infla. No, ese es el pez que es burbuja, creo que se conoce normalmente. Sí, tú me dijiste que cuando se asusta se infla. Como mecanismo de defensa. Mira los caballitos de mar. Y les voy a enseñar algo ahora. Este es el esqueleto de una serpiente. Ahí lo tienen. Marian una vez me engañó y me dio a comer serpiente. Me dijo que era pato, yo sentía que era muy raro, solo porque confié en ella me lo comí. Pero realmente no se parecía al pato en nada, y era, me acuerdo ahora que lo veo, como esos aros así. De hecho le dimos a nuestro perrito, que era un glotón, comía de todo y terminó vomitando, no le cayó bien aquello. Estas cositas se usan, bueno, de estos grandes nunca he visto, pero de repente algunos... De estos. Ajá, las letras están del otro lado. Las personas las usan para decorar en sus casas. Son bonitos. Gimnospermas. El tipo de plantas que las produce.
son conos, exacto. No me estoy acordando de biología de la secundaria. Yo muy mal en biología. ¿Cuál era tu asignatura favorita? Ay, yo creo que literatura. Literatura. No sé mucho. Me gusta leer. Pero matemática era un ñame. ¿Un ñame? ¿Qué es ser un ñame? Explícanos. Allá en Cuba es una vianda que es... bajo tierra, tipo un camote. Riquísimo. Aquí le dicen... No me acuerdo si lo hay. No, yo no he visto en los mercados. Miren, todos estos insectos. Escarabajo. Uno le dice chicharrones. Hay uno en Cuba le decimos chicharrones, creo que como este de aquí arriba. ¿Tú crees? Eso puede ser cucaracha. O a varios, a todos le decimos chicharrones. Y a los que hay en Cuba le decimos cocuyo, también es un tipo de escarabajo. Cuéntame. Estrella del mar. Está lindo esto, ¿verdad? Está precioso. De hecho, esto para adornar en casa. Es esas estrellas. Mira esto. Qué cosa más de la olla que se ve. Dice que se llama cuerno de alce. Es como un coral, ¿no? Sí, parece. Pero son como coral. Miren los caracoles. Esto me encanta, familia. Los animales marinos, las conchas, caracoles, todo, todo eso me gusta muchísimo. De esto sí yo tenía en mi casa, pero pequeño. ¿Cómo se llama eso? Así esto en Cuba te los encuentran luego en las playas. En las playas. Y muchas conchitas. A ti te encantaba recoger conchitas y caracoles. Exacto. Todavía yo tengo allá. A llevarlo a la pecera. Tengo caracoles así como ese que tú recogiste. ¿Sí? ¿Sí lo tienes? Barnizado, tu papá lo barnizó. Qué bonito están. Bueno, mi mamá les quiere platicar algo sobre este animal que se ve aquí. Aquí lo ven. ¿Cómo se le dice en Cuba? Guanajo. Y también a veces es una ofensa decirle a alguien, no seas guanajo, eres un guanajo. Eres un guanajo, porque es que esos animales son así tontos, guanajos, qué sé yo. Pero son muy ricos, ¿no? Hace años no como yo. Guajolote. ¿Quién le dicen guajolote? Guajolote. Guajolote. Y eso es a lo mejor y por eso. Quizás es un sonido onomatopeyico, un nombre. Bueno, a ver qué es esto aquí, mira. Dice, presiona un botón. Historia geológica. Ah, mira México. Los estados que conforman México. México, país megadiverso. Vamos a tocar este. México, país megadiverso. ¿No funciona? Bueno, no pasó nada. Ah, toda la palma, a ver. Ahora sí. Ay, pero qué cosa. Es un proyector que proyecta la imagen que tú seleccionas. Sí. A ver, escoge otro tú. No sé cuál. Estados que conforman México. El primero acá. Este. Pon tu mano. Ahí está. Mírenlo ahí. Todos los estados de México. Vean. Ese que no se marcó es la Ciudad de México. ¿Viste qué grande? Sí, tiene frontera. Bueno, y vamos a entrar aquí, familia. Vamos entrando como una jungla. Cuidado que te puede saltar un animal peligroso. Y el ruido, eso es lo que más me gusta. Cierto. Ah, pero yo no me había dado cuenta, es bonito. Míralo, y míralos allá atrás, hay más, una mamá con uno encima, arriba. Ay, sí, y mira, es un perico. Ajá. Y este otro animalito que no sé qué es. Este de mariposa. Vámonos, que nos pueden atrapar estos animales. Mira, mira, mira. ¿Qué se ve? Sí, sigue para allá abajo. Vámonos antes que se escapen. Bueno, familia, hemos salido. Vean, ahora mismo hay dos bóvedas, tres bóvedas, ¿no? Funcionando, estas dos que ven y otra más. El próximo mes se aperturan otras. Ahí ven, están trabajando. Por fuera de repente parecía lona. Pero no, nada que ver. Y aquí está la salida, ya nos vamos.
después de haber aprendido un poco más de la historia de nuestro planeta y de México. Bueno, nos vamos acercando al lago de aquí de la sección 2 y en el centro del lago se ve un restaurante. Vamos a echarle un ojo a ver qué tal. Para llegar allí hay que, mira, nadar, hay que tirarse al agua, así que vamos. Pues, 1, 2 y 3. A ver, ¿por dónde se debería ir? Debe ser por allá, ¿verdad? Y entonces llegaremos al restaurante, que creo que se llama así mismo, del lago. Ten cuidado porque sí se ve una caída grande de aquí al lago, vean. Ah, mira, una tortuguita. Se hundió. Hay que sujetar bien el teléfono porque siempre me da escalofrío cuando me acerco a un lugar alto así. Vamos a ir hacia allá. Ah, no había escalera, yo pensé que sí. Bueno, vamos a caminar por aquí. No, este lago no es para bañarse. Sí, estos lagos no tienen la finalidad de que la gente se bañe. No, si no tuviera con el calor que está haciendo, imagínate tuviera esto así. Vamos haciendo equilibrio por las vías del tren. Vean, no sé si estas, bueno, no creo que sean unas vías funcionales, pero en su momento, y a jugar por lo estrechitas y chicas, quizás un trencito de recorrido por aquí, por el lugar. Cuidado. Ah, bueno, así es más fácil. Restaurante del Bosque. Bueno, vean, esta es la carta de desayuno. Y también hay otras opciones que... ¿Es la primera vez que nos visitan? Aquí sí. Sí, una que estuviera cerca de la ventana. Bueno, mire, para llegar a este lado tenemos ventana, es la media luna y tenemos una vista al lago. Podemos escoger de aquel lado que nos toca totalmente la sombrita. O en lo personal, esta mesa de la esquina está súper padre porque tienes todo el ventana y se abre totalmente. Sí, ahí está bien. Tome asiento, joven. Donde quiera, siéntate. Bueno, familia, estamos aquí sentados en el restaurante. Lo primero fue tomar algo. Pedimos un jugo de naranja natural y pedimos ahora la carta de comida porque nos trajeron la de desayuno. Digo yo que ya es la de comida, son 12:30. Así que vamos a ver qué pedimos. Yo creo que por unos tacos vamos a ir o algo así. Quiero que mi mamá pruebe algo mexicano. Vamos a ver qué, a qué se anima. Vean quiénes están ahí. ¿Tan grande eso? Y bueno, ya de verlos ahí parados me doy cuenta de que no está muy profundo. Ah, aunque ellos están parados encima de... Exacto. Amigos, y finalmente lo que pedimos fue el molcajete del Bosque, que es para compartir. Está en unos 424 pesos, pero tiene camarón, a ver, les digo, tiene chorizo, cecina de res, cecina enchilada, pechuga de pollo, queso panela, tiene frijoles de la olla, nopales asados y salsa molcajete con sus respectivas tortillas. Así que es una buena opción para compartir, ¿verdad? Así que espero que mi mamá coma bastante hoy. El nopal asado me gusta. Así vamos a ver. Vamos a ver, tiene que comer bastante. Veanla, se ha hecho adicta a los panecillos de acá. Está delicioso. Quisieran en Cuba tener este pancito. La verdad que... Ay, pero bueno, lo voy a disfrutar. Y no tiene nada, ¿verdad? Pero no necesita nada. Está riquísimo y caliente. Está calentico, si aquí se siente. Y huele. Provechito. Bueno, vean aquí el molcajete. Su camaroncito, aguacate, chorizo. Miren los nopalitos asados acá. Cecina, cecina enchilada, queso. Bueno, en fin, tiene unas cuantas cosas. Cuéntame, ¿qué te parece este molcajete? Vaya, estoy... Nunca en mi vida había visto eso. Ah, no, nada. No, el nombre no me lo aprendí. Molcajete. Molcajete. ¿Sabes qué es el molcajete? Mm. Es esto de piedra. No lo toques porque por lo general viene caliente. Ah, eso. De hecho, a veces trae la comida hirviendo. Sí. Es de piedra volcánica. Y aquí por lo general se usa para hacer las salsas, como estas que ves aquí que nos trajeron. Y se machaca todo ahí dentro. Pero también como un plato, una presentación, se estila traer el molcajete así con comida a la mesa. Ahí tenemos las tortillas, entonces tomas tu tortilla, le pones el molcajete, le pones tu salsita y para adentro.
Una delicia. Vamos a probar. Claro que sí, se adelante. Muy apetitoso. Agarra tu primera tortillita. No sé preparar, ¿no? Intuitivamente, a ver. Ahora le pones el molcajete, algo que quieras. Bueno. Tu nopalito, ajá. Una tirita de nopal, con cuidado. Vale, sí. Hay más tenedores aquí. Sí, con lo que quieras, necesites lo que ocupes. Qué bruta. No, tranquila. Uy, tiene bastante salsa. Tiene bastante. Uy, sí, está lleno de salsa. Ay, yo que pedí más, Dios mío. A ver, tu nopalito. Vamos a, para que vean bien, vamos a apartar el vaso. Esto es camarón. Ese es camarón. Puedes ponerle de aguacate también. Este aguacate se ve grande. Así puede ser, o si le quieres poner otra cosa, pero bueno, puedes dejar para que te haga otro taco. Eso es queso. ¿Y esto? Eso es, debe ser o pechuga de pollo, creo. Eso es pechuga de pollo. Me saqué era huevo. Entonces ponle poquito, tantita salsa. Mira, aquí está más fácil para que le ponga. La salsa es picante, recuerda. Pero no sé si mucho o poco, pero en teoría debe picar. El chile habanero es el que te tengo miedo yo. Entonces agarras el taquito, lo enrollas. Ajá. Dicen que hay que dejar un dedo levantado cuando cojas el taquito, que es la técnica. ¿Cómo? ¿Sí? Deja el meñique levantado. Ay, no sé. Yo tengo los dedos mirados y se me completa. Vamos allá. A probarlo. Ese camaroncito se quiere salir. Está bueno. No pica. No pica, ¿verdad? Puedes ponerle más entonces. Está riquísimo. Disfrútalo entonces. Ay, sí. ¿Ah? Con el dedito levantado. Ha llegado mi turno. Tortillita. Vamos a ver. Voy a probar de chorizo. Si Marian estuviera aquí ya me estaría regañando. Dice que siempre embarro todo. Tiene toda la razón. Nos vamos a cortar un pedazo porque es muy grande este chorizo. Pedazo de aguacatito. Cortar un trozo de nopal. Los frijoles parecen... Ah, lo que pasa es que esto, lo que se ve en el fondo también están los frijoles ahí. Los frijoles de la olla. Vienen ahí abajo. Este, tantito queso. Mira, esto es queso. Ponerlo aquí. Si quieres corta de aquí porque todo en el molcajete está, se revuelve todo. Sí, cuidado que te quema. Eso es piedra, igual de calor tremendamente. Tenemos una salsita y va adentro. Está muy bueno. Nopal. A la doña le gustó. Miren el que me preparé ahora. Le puse nopal, aguacate, frijolito, salsa, tiene cecina y tiene... Ahí lo ven, un par de camarones. Este nopal la verdad me gusta, está bien bueno. Está asado y no sale baboso. De verdad que está bien bueno. Les preguntara cómo lo hicieron. ¿Ustedes me ayudan? ¿Cómo se hace correctamente? Bueno, family, no lo creerán, pero miren. Nos terminamos el molcajete. Bueno, le voy a preguntar a mi mamá qué le pareció la comida. A ver, ¿te gustó el molcajete? ¿Qué fue de todo lo que tenía? ¿Lo que más te gustó? ¿Lo que menos? No, todo me gustó. Todo exquisito. La carne esa... ¿Cómo que le dicen? Ay, chico. Cecina. La cecina es esa. La cecina. Blanditita, sí, qué rico. Sí, la cecina toda es muy buena. La carne aquí la dan cocinada, bien cocinadita, blanditita, sí. Yo tengo que sojarme ahí alando. Está muy rico todo. El nopal, sí, de la única forma que lo he comido es así asado. Y me encanta. De otra, compuesto así, no lo he probado, no sé si me gustará, pero así no tiene baba ni nada. Bueno. Oye, ¿por qué? ¿Qué crees? Aprovecho ahora que hablas del nopal. ¿Te acuerdas cuando fuiste al tianguis? Yo te dije, compro nopal. Y tú me dijiste, no. Y muchas personas interpretaron que es que tú le estabas despreciando el nopal. No, que va. Si ya yo había comido nopal cuando fui a Puebla, así, asado, y me gustó. Lo que en ese momento no quise comprar, porque en realidad no sé cómo lo voy a elaborar, no sé, ni ustedes tampoco saben, no sé cómo hacerlo. Y ya ese estaba picadito así. No, yo no despreciaría nada, que va, la comida de México es muy buena, muy saludable, cuando yo allá en Cuba veo las matas así, pero bueno, es que como no hay costumbre, ya son muy gruesas las hojas, como que ya son mayorcitas,
y ya no son comestibles. Dicen que son las hojas tiernas. ¿Hojas de girasol? Ajá, las hojas del nopal. Eso es tierno. Pero allá cuando veo una hoja tierna, yo la miro así con ganas de comérmela, pero bueno, no son mías, están en jardines. Pero oye, ¿se puede plantar? ¿Cómo se planta el nopal? Quizás de la tuna, ¿no? De la frutita o... No, quién sabe, creo, o quizás un retoño agarras y lo plantas. Eso es, sí. Yo sí me he comido allá la frutica roja. Me la he comido allá. Eso es lo que sí algunos se comen. Algunas personas. No, todo el mundo hay que me decir, eso es veneno, no te lo comas. Y sí, hay muchas cosas. Ya allá tengo en el patio, mi papá me mandó una foto de mi mata de calabaza. Así que cuando yo vaya, las flores que no echen calabaza. A comérsela, claro. Porque tiene propiedades. Sí, qué bueno, pues me da muchísimo gusto que te haya gustado la comida de hoy, el molcajete, aquí en este restaurante del bosque. Sí, esto está tranquilo. Hoy cuando salíamos de casa no sabíamos a dónde íbamos a ir. Yo te decía, vamos a montarnos en el metro, en la última parada nos quedamos y por ahí a caminar. Y mira, yo pensé que ya había conocido el bosque completo, pero veo que no, te falta todavía, ni yo lo conozco completo. Esto es un lugar muy tranquilo, está muy lindo. Me encanta ver esos patos tan hermosos, tan bellos. Si fuera en Cuba, le hubiera uno ahí ya. Se lo hubieran comido ya. Así es, sin dudas. Y bueno, miren, una panorámica de aquí del restaurante. Sí, está casi todo vacío. Habían personas así, pero en las orillas. Pero ya se han ido yendo. Solo quedamos, yo creo que nosotros. Bueno, vean, familia. Mi mamá pensaba que esta era la calzada flotante. Pero ya le estoy diciendo que no, que es otra cosa. Pero esto también califica como calzada y como flotante. Camina, no se va a hundir. Súbete. Se siente que está sobre el agua. Esta sí está flotante, ¿ves? Allá en Cuba hay una plataforma flotante también en La Habana. Ah, mira, por allá hay otra. Ay, ay, se mueve. Se mueve. Está viejo, pero se mueve. Sí se va moviendo, ¿eh? Es como si estuvieras en el agua. Sí, parece un barco. Mira. No apto para personas que padezcan de mareo. Ya parece que me estoy adaptando a México. Ya, justo cuando te empiezas a adaptar, ya te regresas. Me tengo que ir. Así. Cuidado aquí. Listo, misión cumplida. Bueno, miren, este es el lago y este es el restaurante del bosque, que está aquí justo a una orillita del lago y parcialmente encima, ¿no? Según puedo ver. Entonces vamos a retornar porque realmente nuestro retorno es por aquel lado, no por acá. Y aquí estamos llegando a esta fuente, familia, que una vez documenté en un video en los inicios del canal. Hice una serie de videos de Chapultepec. Déjame quitarme el sombrero porque el viento me lo quiere quitar. Si no recuerdo mal, esta fuente se llama Xochipilli. Fuente de Xochipilli. Miren allá la ciudad en el fondo. Que vive el desgreñe. Bueno, la niña quiso acercarse aquí al agua. Sí, como no. En el otro también hay, en el del castillo. Siempre hay allá unas personas en un bodecito, te ponen tu salvavidas. Oye tú, ven acá.
lo que en aquel es donde se ve más gente siempre. En este, la vez que vine igual, así no había mucha gente. Bueno, tírate entonces al agua. Si esto viniste, vamos, dale. Está bajito. Ven, amigos, y aquí empieza la calzada flotante, o termina, o sea, depende de donde vayas tú. Para mí empieza ahora. Voy de la sección 2 hacia la 1. Vean, solo la había visto en foto. Bueno, inicialmente sí, exacto, una foto aquí. Y luego ya en internet, y sí, me parecía una idea genial. ¿Te imaginabas que era sobre el agua? Sí, no. Como allá en La Habana, sí. No, mira, es que antes había que dar tremenda vuelta. Creo que Marian y yo vinimos, fuimos por allá, un cruce, bueno, una vuelta tremenda. No estaba hecho esto aún, ahora está. Si esto es nuevo. Por aquí pueden venir en bicicleta. Ahora es más fácil ir de una sección a la otra. Vean allá la ciudad, qué bonita. Miren esa monumental bandera de México. El camión, fíjate cómo respetaron los árboles, se les dejó el espacio para que los árboles sobresalieran. Se ve muy bonito esto porque están sembrados abajo, pero entonces se elevan. Estos, cuando agarren más fuerza, van a ser frondosos aquí. Y vean lo que les decía, vienen personas que también transitan en bicicleta por esta zona. Bosque tan grande. Este bosque, no te quiero dar el dato errado, pero es varias veces, no me acuerdo si dos o más veces, el tamaño del Parque Central de Nueva York. Amigos, y bueno, desde aquí, de este lindísimo lugar, desde esta plataforma o calzada flotante, que como he podido apreciar hoy, en la primera vez que vengo a ella, no es muy larga, pero es muy práctica, te ahorra mucho camino, te ahorra tener que lidiar con los carros ahí abajo, y eso es una pesadez. Está muy buena la idea esta que se materializó al fin. Bueno, desde este lugar, mi mamá y un servidor nos vamos despidiendo desde este video de hoy. El aire sopla y creo que mi sombrerito se quiere ir. Déjenme sujetarle. Nos vamos despidiendo, familia. Miren el pelo de ella. Deseamos que se lo hayan pasado súper chido. Nosotros disfrutamos el día de hoy a pesar del intenso sol. Entonces nos vamos despidiendo. Recuerda ayudarnos con un apreciado like para que apoyes nuestro trabajo, para que podamos visitar más lugares, para que mi mamá pueda venir. En fin, para que sigamos disfrutando de muchas aventuras aquí en el canal Mundos Rotos. Si te gusta lo que hacemos, te puedes suscribir también. Y algo que te mandamos a ti, sea que seas seguidor del canal o no, es nuestro cariño. Un abrazo fuerte, un beso bien grande, y nos veremos dentro de unos días. Para unas palabras finales, doña Nelis. Bueno, sí, la he pasado muy bien. Espero todavía seguir conociendo algo más. Lo he disfrutado, me he sentido muy contenta. Y bueno, pues hasta un próximo video. Chao. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.